La columna lumbosacra es la región de la columna vertebral que se encuentra en la parte baja de la espalda y se extiende desde la última vértebra lumbar, L5, hasta el sacro, S1. Esta área es crítica para la estabilidad y la movilidad del tronco y la pelvis, y está sujeta a una gran cantidad de estrés debido a la carga que soporta. Aquí tienes información sobre las vértebras que conforman la columna lumbosacra. Vértebras lumbares. L1, L5 son las 5 vértebras más grandes de la columna vertebral y se encuentran en la parte baja de la espalda. Estas vértebras son las responsables de soportar la mayor parte del peso corporal. Tienen un cuerpo vertebral robusto y un foramen vertebral triangular en su parte interna. Entre cada una de estas vértebras se encuentra un disco intervertebral que actúa como cojín y permite la flexibilidad de la columna. Vértebra lumbar 1, L1. Es la vértebra más alta de la columna lumbar. Se encuentra justo debajo de la última vértebra torácica, T12, y por encima de la vértebra lumbar 2, L2. Contribuye al soporte del peso del cuerpo y la protección de la médula espinal en esta región. Vértebra lumbar 2, L2. Está ubicado inmediatamente debajo de la vértebra lumbar 1, L1, y por encima de la vértebra lumbar 3, L3. Al igual que las demás vértebras lumbares, está diseñado para soportar la carga del torso y transmitirla hacia las vértebras sacras inferiores. Vértebra lumbar 3, L3. Es la tercera vértebra lumbar y se encuentra entre las vértebras L2 y L4. Juega un papel importante en la flexión y la extensión de la columna vertebral y proporciona estabilidad en la región lumbar. Vértebra lumbar 4, L4. Se encuentra debajo de la vértebra lumbar 3, L3, y por encima de la vértebra lumbar 5, L5. Es una de las vértebras más grandes de la columna lumbar y tiene una forma adaptada para resistir las cargas. Vértebra lumbar 5, L5. Es la vértebra lumbar más baja y se encuentra justo encima del hueso sacro. La vértebra L5 es especialmente importante ya que forma una articulación con el hueso sacro, conocida como la articulación sacroiliaca. Esta articulación es esencial para la estabilidad de la pelvis y la transmisión de fuerzas entre la columna vertebral y las extremidades inferiores. Cada una de estas vértebras lumbares está diseñada para soportar el peso del cuerpo y permitir una variedad de movimientos, como la flexión, la extensión y la rotación de la columna lumbar. Sacro, S1, siglo V. El sacro es un hueso triangular que se encuentra justo debajo de la última vértebra lumbar, L5, y está compuesto por 5 vértebras fusionadas. El sacro se conecta con las vértebras lumbares superiores a través de las articulaciones sacroiliacas y forma la base de la columna vertebral. El sacro también se conecta con el cóccix, que es otro conjunto de vértebras fusionadas. Movimientos de la columna y su repercusión en las curvas de la columna vertebral. Las curvas de la columna reflejan la adaptación del hombre a estar de pie. Cualquier movimiento de la pelvis modifica las tres curvas de la columna. Estos cambios permiten que el cuerpo encuentre un nuevo equilibrio para el tronco, en la postura más económica. Por tanto, las curvas de la columna dependen unas de otras. La columna vertebral entera está formada por 24 vértebras móviles y por 23 discos intervertebrales. Estos 47 elementos superpuestos son un factor de movilidad. Las vértebras móviles descansan sobre el sacro. El sacro está formado por 5 vértebras fusionadas.
Su superficie superior es oblicua y se conoce como vertiente sacra. Cualquier movimiento del sacro modifica las tres curvas espinales. El sacro es uno de los componentes de la pelvis. Por lo tanto, cualquier movimiento de la pelvis cambia las curvas de la columna. Si la pelvis está mal posicionada, las presiones se concentran en una porción del anillo fibroso, el cual puede resultar lesionada. La pelvis es una zona de gran movilidad. Se deben mantener las curvas de la columna. Por tanto, la prevención de lesiones de columna requiere un equipo bien posicionado. Pelvis. El equilibrio de la pelvis sobre las cabezas femorales es inestable. Cualquier cambio en la posición de la pelvis modifica la curva de la columna. La pelvis se coloca sobre dos esferas. La retroversión favorece la posición sentada. Al descansar sobre una sola cabeza femoral, la pelvis puede moverse en las tres direcciones espaciales. Al descansar sobre un pie, el peso del cuerpo tiende a inclinar la pelvis en aducción. Ante, versión y retroversión. Inclinar la pelvis hacia el frente es anteversión. Anteversión. Las presiones se concentran en el disco intervertebral posterior, el núcleo pulposo es empujado hacia el frente, lo que tensa las fibras anteriores del anillo fibroso. Inclinar la pelvis hacia atrás es retroversión. Retroversión. Las presiones se concentran en el disco intervertebral anterior, el núcleo pulposo es empujado hacia atrás, lo que tensa las fibras posteriores del anillo fibroso. Los músculos anteriores y posteriores controlan la anteversión. Los músculos posteriores limitan el aumento de la curva torácica. Los músculos posteriores del tronco gestionan la curva torácica en función del nuevo equilibrio que se establece cuando se reduce la hiperlordosis lumbar. La unión lumbosacra, articulación L5, sacro 1, es un área muy compleja. Juega un papel importante en el control de las curvas de la columna. Debe soportar tensiones fuertes y repetitivas en el plano sagital, que es el plano funcional del hombre. Por tanto, constituye un punto débil. Lumbar 5, es la vértebra que soporta la carga más pesada. Cuando más antevertida está la pelvis, más tiende el sacro 5 a deslizarse hacia el frente. Cuanto más importantes sean las lesiones sobre el disco intervertebral. Las apófisis articulares de sacro 1 están orientadas hacia atrás, evitando el deslizamiento del lumbar 5. Los ligamentos posteriores muy fuertes evitan el deslizamiento del lumbar 5. El tono continuo de los músculos posteriores evita el deslizamiento del lumbar 5. La columna lumbosacra es esencial para una variedad de movimientos, incluyendo la flexión hacia adelante y hacia atrás, la rotación y la inclinación lateral de la parte baja de la espalda. También es fundamental para la transmisión de la carga desde la parte superior del cuerpo hacia las caderas y las piernas. Sin embargo, debido a la tensión y la carga que soporta, esta área de la columna vertebral es propensa a lesiones y afecciones, como hernias de disco, estenosis espinal y problemas de articulación sacroiliaca, que pueden causar dolor lumbar y limitar la movilidad. El cuidado adecuado de la columna lumbosacra es esencial para mantener la salud y la funcionalidad de la espalda baja.